bautismo a los chicos que ingresan al primer año, ¿no? Sí, la verdad, contento, además un gran número de chicos han venido y en este caso hacemos el prebautismo hoy, mañana estamos haciendo el bautismo y a la noche un fogón muy especial donde van a dividir los caciques a todos los chicos, ¿no? La Breña está acostumbrada ya a este tipo de actividad durante todos los años, más en esta, así que... y el tema que tienen los chicos es Avatar, ¿no? Lo vemos que se han producido muy bien y la verdad que estamos muy contentos porque han respondido a la consigna que los chicos de las tribus le han dado, ¿no? Quiere decir que hay muy buena recepción por parte de los alumnos ingresantes y bueno, nosotros simplemente acompañando como directivos y los profesores y después vamos al polideportivo para que realicen todos los juegos que tienen programados los chicos. Bueno, están los caciques, Gustavo también con nosotros, ¿tu nombre? Mi nombre es Mauro Paredes, de la tribu verde, y bueno, muy contento porque los chicos en realidad cumplieron con su objetivo, tienen muchísima creatividad y vinieron con todas las pilas para ingresar y bueno, ahora lo estamos esperando para mañana también el bautismo y estamos muy contentos, ya sabemos que son parte de nuestra carrera también. ¿Tu nombre? Hola, ¿qué tal? Buenos días a toda la gente. Manuel Araujo, Tribu Roja, Cacique. Y bueno, también estamos muy contentos por la participación de los chicos. Ahora vamos yendo al poli a hacer juegos recreativos con ellos para que la pasen bien y se vayan conociendo además con los otros chicos. Y mañana estaremos haciendo el bautismo, eligiendo el color de a cada chico, repartiendo a cada tribu. Bueno, ¿cómo es verlo de afuera esto, digo? Y es muy lindo verlo de afuera porque nosotros también pasamos por esto. Más que los chicos se entusiasmen y participen. Eso es lo más lindo, que vengan todos, que se reúnan entre amigos, que vayan a la casa de los chicos y se pinten y hagan todas las cosas que nosotros le pedimos. Es muy lindo verlo de afuera. Mauro, bueno, también preparándose sí. Ya para lo que será el baile de las tribus seguramente. No, sí, seguro. Así que este año estamos con más. Entre las dos tribus nos estamos organizando bien para que todo salga bien como todos los años y bueno, esperando los días nomás para poder ensayar y entrar con todo en el baile.